Hemos asistido a muchas polémicas sobre si el futuro del periodismo era el periodismo en papel o el periodismo en digital. Eso es un asunto que tiene que ver con el desarrollo de los tiempos y que a mí no me parece la clave. La clave es el buen periodismo o el mal periodismo, el periodismo independiente o el periodismo sometido a los intereses políticos y económicos. Hay siempre una mano que maneja los cabos de esa cuerda en su propio interés. Paradójicamente, el trabajo de informar es ahora más necesario y más demandado que nunca. No es una cosa abstracta, la historia del oficio es la historia de la gente que hace los oficios. O sea, era gente, persona de carne y hueso, que empezaba a ver cómo su mundo, cómo lo que sabían hacer, cómo lo que ellos habían trabajado y perfeccionado, y la habilidad que tenían, su técnica, su manera de ganarse la vida, empezaba a no tener sentido. Como diría César Vallejo, para decir que la gente que hay en esta mesa es la gente con quien uno quiere estar en cualquier mesa, iría con ellos menos a misa a cualquier lugar del mundo. Resumiendo, cuando te ofrecen participar en un proyecto, no me gusta la palabra ilusionante, pero a mí me salvó la vida porque yo no sabía qué coño hacer con mi vida. Y me parece que los periódicos son sagrados. Yo ni siquiera brindé con champán cuando cerraron Patria o Arriba o El Alcázar. A mí me parece que un periódico es sagrado. Bien, yo estoy convencido de que si hablamos de uno en uno en la puerta, me dirán la inmensa mayoría de ustedes. Todos los medios del mundo se autocalifican de independientes. Todos. De cualquier tipo. O sea, además de papel, digital, lo que sea. El problema es demostrar que se es independiente desde el minuto uno, es decir, desde la propia existencia y puesta en marcha de un medio. Esto de lo que estamos hablando hoy aquí surgió de una reflexión que tiene que ver con una tormenta perfecta, por definirlo así, ¿no? Tiene que ver con la crisis económica, tiene que ver con la crisis publicitaria, tiene que ver con el estallido de la burbuja inmobiliaria, tiene mucho que ver con la revolución digital, pero tiene todo que ver con una autocrítica que, a mi juicio, hay que hacer desde los propios medios tradicionales. Es importante la sociedad de amigos y, sobre todo, de verdad, es importante que exija a los medios, y yo soy el primero en estar presente para eso, exijan que se corrijan también los errores, que es una costumbre, un vicio en el que cayó también y caímos en la prensa tradicional. Ni siquiera se cumplía el derecho de rectificación. Oiga, esto no puede funcionar así. Si muchos creemos que la democracia ya no puede funcionar como se han empeñado en que funcione y haciendo eterna la transición, es importante convencernos de que otra pieza imprescindible de lo democrático, que es el periodismo, es la comunicación, tiene que estar permanentemente a juicio de los que ya comparten el protagonismo de esa información. Así que yo ya no me enrollo más, que ustedes han aguantado mucho y han esperado mucho, y solo espero que las preguntas que quieran hacer podamos responderlas y agradecerles de verdad su paciencia, su presencia y que corran la voz. Muchas gracias.